Es el día que las aficiones de estas dos selecciones estaban esperando. Hoy arranca su participación en el Mundial de Qatar 2022. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Albain Stadium. Qué gusto saludarles desde el Albain Stadium, otro partidazo, ya queda poco para el arranque. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes, y tenemos hoy el primer día de la fase de grupos en este Mundial de la FIFA en Qatar. Se viene un espectáculo maravilloso, marvelous, my people. Argentina enfrenta a la Bélgica. Y sí, Fernando, esto es fútbol, esto es la Copa del Mundo. ¿Qué podemos decir? Todos los equipos preparados y nosotros más todavía. Y encima, el recibimiento que nos dan siempre un montón. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. En el arco estará Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi trabajará junto a Romero en el centro de la saga y arriba Leo Messi formará con Julián Álvarez en el ataque. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. Courtois bajo palos. Vertonghen trabajará junto a Toby Alderweireld en la defensa. Kevin De Bruyne saldrá con Carrasco por los extremos. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase de grupo de la Copa del Mundo. Marcos Acuña. Enzo Fernández. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. La recibe el Cuti. Se mandó antes, tenía que aguantar un poco fuera de juego. Momento para un cambio en la selección argentina. Carrasco. Leander Dendonker. Kevin De Bruyne. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Filtró una buena pelota. Leo Messi. De Paul. Buena intervención del cancerbero. Tsunami de oportunidades en el área. Un rechazo horrible, cuidado con esto. Mira esa pelota que va al área. ¡Ahí va el frentazo, no entró! Espectacular el frentazo, Fernando, pero qué poquito le faltó a esa pelota para entrar. Se viene y está acompañado.
Tendoncar. Muy bien, ahí el huevo Acuña para cortarlo. Leandro Paredes. Avanza Acuña. Es saque de banda para Argentina. Rodrigo de Paul. Interceptado muy bien la pelota. Axel Witsel. Se mandó al frente Ferreira Carrasco, atento con ello. Metió centro peligroso. Hasta ahí se dio lo que se daba. Marcos Acuña. Ese es Leo Messi. De Paul. La va a tocar. Se abre el grifo, se desata la alegría. Se abre el marcador. La verdad que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante. Y mira cómo quedó el defensor. Y es que seguimos con el partido 1-0. Asaltando el último tercio del campo se viene Yannick Carrasco. Ya no tiene la pelota Argentina. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Ahí está el empate! ¡Ahí está! ¡Y mira dónde vas! ¡Ahí cerca de haber recibido el gol! ¡Vienen y lo empatan otra vez! ¿Quién se iba a imaginar que este jugador iba a sorprender de esta manera, eh? Dejó a los defensores pintaditos. Y la pizarra por ahora 1-1. Marcos Acuña. El esférico de Leandro Paredes. Este es bueno, lo dejó atrás. Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. La tiene Leandro Trossard. Detiene muy bien el avance. A jugar al fútbol con las manos ahora. Leander Dendonker. Mertens. La tiene Leandro Trossard. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. Leandro Paredes. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿no? ¡Brillante Tiburcio Courtois! Vertonghen. ¿Quién recibe? Yannick Carrasco. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Leandro Trossard. Yannick Carrasco. Bien tapado ahí. Busca el gol de la ventaja Bélgica desde el córner. Van a jugar el córner corto. Gran centro. Después de este disparo creo que momento para ver otras cosas, ¿no? Marcos Acuña. McAllister. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mertens. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque.
Ahora interceptar bien esa bocha. Acuña. Atento que se viene la contra. Ese es Leo Messi. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Kevin De Bruyne. Con ella Trossard. ¡Grande arquero! Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Resume match selected. Se viene ya el arranque de la segunda parte. 45 minutos por jugar en este debut mundialista. Julián Álvarez. Acá está Leo Messi. Cambia de posesión la pelota. Ahora ataca Argentina. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Ese es Leo Messi. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. ¡Gol! Otra vez está arriba. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Pues la verdad es que la podía haber colocado, pero siempre hay un pero. Prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias. Qué lindo gol que fue. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Leandro Trossard. Se viene Bélgica en el último tercio. Avanza. ¿Cómo van tocando la bocha? Le quedó fácil la pelota al Dibu. Le pasó a Messi, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Mertens. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí están buscando el contraataque. Julián Álvarez. Nahuel Molina con ella. Buena pelota metió. Ahí nomás en zona de peligro podrá anotar. Mertens. Mano a mano con el arquero. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando en videojuego, se equivocó de botón. Jan Vertonghen. ¿Quién recibe? Yannick Carrasco. Timothy Castaña. Venía de posición adelantada. Habrá cambio en Bélgica. Lionel Andrés Messi. Qué buena acción. Tielemans. Hazard. La tiene Eden Hazard. Tiene el empate. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar el gol. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto.
McAllister. Mira estos chicos cómo mueven la pelota. Es un equipazo como se están dando el gusto. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Esta jugada promete. Axel Witsel. Empala la pelota. Se le ha escapado una jugada maravillosa. Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. La verdad que estaba viendo un partido muy parejo, Fernando. No se sacan ventaja y queda mucho por delante todavía. Ese es Leo Messi. Supera bien la marca. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Ahora interceptar bien esa bocha. Lukaku. Venir que corta el balón. Bien la tiene. Yannick Carrasco. McAllister. El esférico de Leandro Paredes. Puede ser el de la victoria para Argentina. Si lo clavan, lo gana. ¡Ahí está! Tan sencillo como tostar un pan. Bueno, visto revuelta la repetición, Fernando, me pregunto qué pasó con la defensa. ¿Cómo dejaron que pase lo que ha pasado? Ahora a defender este resultado. Después del gol, lo que queda de partido es poco y nada. Quedan 8 minutos por jugarse. Ojo con esta, quien quita y acá lo empatan. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Lionel Andrés Messi. Ahí tiene el gol, la pelota, la tiene Messi. Ojo, perdió la pelota Bélgica. Le está quedando poco a este partido. Argentina por ahora con una ventaja, eso sí no es amplia. Siempre dijimos a ver si este equipo podía tener el temple suficiente como para mantener un marcador tan cortito. Bueno, quedan pocos minutos y vamos a verlo. Axel Witsel. Tielemans ahora. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Atentos que puede venir una transición rápida. Ahí tiene la presión, surte efecto y ahora pueden atacar. 2 minutos le están añadiendo el compromiso. Ya ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, señores, y yo pensaba que este partido terminaba en tablas, como se dice, con un resultado parejo, pero no, la victoria llegó en los últimos instantes del partido y ahora uno festeja y los otros no. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.